Muy buenas noches, amigos televidentes. Una vez más estamos transmitiendo este su programa Nicaragua Turismo e Inversión desde Tienda Conti aquí en Plaza Toscana frente al Terraza. Nuestro set, que gracias a la hospitalidad de nuestro amigo Fabricio Conti, transmitimos cada lunes para ustedes. Esta noche estaremos llevando hasta sus hogares importante información para que usted pueda planificar sus vacaciones de Semana Santa. Estamos ya muy cerca de las vacaciones de verano, de las vacaciones de Semana Santa, y en nuestro país existen muchísimos lugares en todos los departamentos del país para que usted pueda visitar junto a su familia y pasar una agradable vacación. Para ello hemos invitado a conversar con nosotros a Arturo Cano, quien es coordinador del capítulo de Canatur en Chinandega y además secretario nacional de los capítulos territoriales de la Cámara de Turismo, y también a Tamara Prado y Mario Gadea, ambos del capítulo de Matagalpa, un departamento que también en los últimos años ha venido creciendo y desarrollando bastante su oferta turística, además de que cuenta con un clima muy agradable toda la zona norte de Nicaragua. También vamos a estar conversando con Daniela Prego, quien está organizando un importante evento en la ciudad de Granada, que va a ser el próximo 3 y 4 de marzo, el Yoga Fest Internacional. Y también en el segmento de emprendedores vamos a estar conversando con los impulsores de un nuevo producto que es el agua de coco. El agua de coco tan riquísima, tan deliciosa, pero también con tantas propiedades muy buenas para la salud. Un producto que hasta hace muy poco no se estaba comercializando de la forma que estos emprendedores están proponiéndonos ahora. Y si bien es cierto, hoy es lunes, que eso no sea motivo para que usted no pueda ir a disfrutar de una agradable tarde o noche o incluso un almuerzo en Hard Rock Café. Realmente yo me he convertido ya en una cliente de Hard Rock porque me encanta el servicio, me encanta la comida, los precios accesibles y realmente y especialmente el ambiente que se vive en Hard Rock Café todos los días de la semana. No pierdan la oportunidad de acercarse a Hard Rock y vivir el ambiente agradable, acogedor, alegre, entusiasta que se vive en Hard Rock Café, y sus horarios son también muy adecuados para todo el mundo. Realmente ellos están abiertos desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche durante los días de la semana y el domingo, y hasta la 1 de la mañana los días viernes y sábado. Visiten Hard Rock Café y háganos saber su experiencia a través de nuestras redes sociales en nicaraguati.com. No se vayan, ya regresamos con más.